Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a estar enseñando a preparar unas deliciosas crepas. Para estas crepas vamos a necesitar harina para hotcakes. Aquí tengo harina, es de esta marca. Esta marca es de México. Para mí a mí me gusta mucho, esta es mi favorita, pero si ustedes no tienen de esta, pueden usar cualquier otra que ustedes tengan, ¿ok? Bueno, lo que vamos a necesitar para las crepas es una taza de harina para hotcakes, una taza de leche, un huevo y media barrita de mantequilla, ¿ok? Lo que vamos a necesitar ahorita vamos a licuar estos tres ingredientes, que es la leche, la harina y el huevo. Para hacer esta receta necesito que la leche esté a temperatura ambiente, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la leche aquí en el vaso de la licuadora. Aquí ya la tengo lista, miren. Vamos a vaciar aquí la taza de leche. También vamos a poner la taza de harina. Y por último vamos a poner el huevo. Ok, estos tres ingredientes son los que vamos a licuar muy bien, ¿ok? Ok, lo primero que vamos a hacer, como pueden ver, miren, ya tengo aquí ya vacié la mezcla, lo que licuamos. Miren, está así, así tiene que quedar, líquida. Esta no tiene que quedar tan espesa, ¿ok? Aquí ya tengo listo nuestro sartén en el que vamos a preparar nuestras crepas. Entonces, también aquí tengo la mantequilla, porque la mantequilla es para lo que necesitamos, para poner aquí un poquito nada más en el sartén. Lo primero que vamos a hacer es, le vamos a prender fuego. Tiene que estar a fuego medio. Ok, ya ahorita que empiece a calentar un poco nuestro sartén, ya que esté calientito, entonces vamos a poner un poquito. Un poquito de mantequilla, así. De esta manera lo vamos a poner aquí en todo el sartén. No tiene que ser tanta mantequilla, tiene que ser poquita nada más. Listo, ahora sí vemos que está caliente, entonces vamos a poner nuestra mezcla de las crepas aquí. Y vamos a mover el sartén de esta manera. Para que nuestra crepa quede delgadita, como debe de ser, ¿ok? Y listo, la vamos a dejar aquí para que se cocine y ya que veamos que está un poquito más seco el sartén, es momento de voltearla, ¿ok? Vamos a checar aquí un poquito por un ladito. Miren, todavía le hace falta. Tiene que estar un poquito doradita de las orillitas. Y así, miren, es muy fácil de hacerlas y quedan deliciosas. Muy ricas quedan estas crepas. Aquí vamos a checar un poquito. Como pueden ver, ya está doradito y listo. Así. Así de fácil es hacer nuestras crepas. Está súper, súper fácil. Y ya nada más esperamos aquí a que se cocine por este otro lado y la vamos a sacar. Miren.
miren, ya por este lado ya está, entonces la vamos a sacar, ¿ok? Ahora vamos a poner otro poquito de mantequilla. Y vamos a poner otra vez la cantidad de masa para... Luego tenemos que hacer esto, ¿ok? Así, de esta manera. Listo. Y así, miren, es muy fácil. Y así vamos a hacerlas todas hasta terminar nuestra masa, ¿ok? Ok, pues miren, para el relleno de las crepas lo que vamos a necesitar es mermelada. Aquí tengo, miren, la mermelada. Miren qué rica se ve. Tenemos también fresas, queso crema y sirope de chocolate. Eso es lo que vamos a necesitar para nuestras crepas, para el relleno y decorar un poquito nuestras crepas con el sirope de chocolate, ¿ok? Bueno, pues ahorita les sigo mostrando cómo terminar de prepararlas. Ok, chicas, pues aquí miren, ya tengo listo las crepas, ya están listas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerles el relleno. Vamos a poner un poco de queso crema, así de esta manera. Con esta receta les van a salir de 8 a 10 crepas, ¿ok? Con esa receta. Ya si quieren hacer más, pues nada más van a hacer el doble de los ingredientes y listo. Ok, ahora vamos a poner la mermelada de fresa. Les recuerdo que tengo un video donde les enseño a hacer mermelada de frutos rojos 100% casera. Entonces, para que den una pasadita por ahí. De todos modos, les voy a estar dejando el link del video para que entren, ¿ok? Bueno, pues aquí ya tengo una lista y vamos a hacer otra más. Quedan deliciosas, súper, súper suavecitas y muy ricas. Se las recomiendo que las hagan para su familia. Es un postre delicioso. Así, de esta manera. Ahora le vamos a poner mermelada también. Así, miren qué rico se ve. Ay, ya me están dando ganas de comérmela. Ok, así de fácil y sencillo. Aquí nada más doblamos a la mitad y otra vez a la mitad. Así. Ok, pues ahorita las vamos a emplatar y les voy a mostrar cómo servirlas, ¿ok? Listo, chicas, aquí ya puse las crepas aquí en el plato. Miren, como pueden ver, lo único que le puse fue la fresa, así rebanadita. Y listo, eso es todo. Ahorita lo único que vamos a poner es un poquito de sirope de chocolate, así, de esta manera, y listo. Ya están nuestras crepas perfectas y deliciosas. Así es de que sí las van a servir como postre. Así está muy bien y te pueden servir una crepa. Entonces, si las van a servir para el desayuno, las van a hacer para el desayuno, nada más las acompañamos con un vasito de leche y listo. Aquí ya tienen un desayuno perfecto y les aseguro que su familia no tendrán queja alguna de estas crepas. Bueno, pues por hoy es todo. Espero que disfruten estas crepas, que se animen a hacerlas antes que nada. Y pues muchísimas gracias. Gracias por ver mi video y no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle like si te gustó mi receta. Hasta la próxima. Bye.